Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Bienvenidos, buenas noches. Sean bienvenidos nuevamente a esta sesión. Muchas gracias por su puntualidad, más estamos como la mitad, nos hacen falta la mitad, pero se van agregando rápido, ¿verdad? Así que me alegra verles nuevamente, un gusto. Vamos a, pues, a continuar y fíjense que quiero empezar con recordarles que tenemos que ingresar a la plataforma. Yo estos 2 días anteriores no la he usado. Porque ese es un uso individual, más yo lo voy a hacer este día. La primera clase les expliqué, ¿verdad? Cómo podíamos ingresar en el correo de información que les llegó a ustedes, les llegó el link que es online.inglescorporativo.net. En el que ustedes ingresan el correo con que se inscribieron en Inglés Corporativo y la contraseña que les generaron a todos, que es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces es bien importante que usted ingrese porque ya ahorita ya llevamos, vamos a desarrollar la tercera clase. Entonces usted ya tuvo que haber hecho los laboratorios correspondientes a la clase. Ya se las voy a mostrar, pero quiero, por ejemplo, mencionar algunos nombres de personas. Vea que con la nota que nos están pidiendo aprobar, es 100, ¿verdad? O sea, usted trate de sacarse 100, porque si bien es cierto, creo que le aceptan un 80, pero no le apunte al 80, apúntele al 100, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tengo un nombre, Carla Rodríguez, que por favor, si me dice presente para que, como para saber si ya está, si bien es cierto, yo puedo ver los nombres, pero me gustaría mejor escuchar un presente, pero quizás no se ha conectado todavía, ¿verdad? Bueno, por lo menos ella, pues ya hizo como dos laboratorios y ha hecho el laboratorio de como de mitad de sección, digamos así. Tengo, por ejemplo, Douglas Parada, que no sé si está aquí presente también. Por favor, el nombre que vaya mencionando, si me va diciendo presente para saber si está. Pero creo que tampoco está conectado. Si han tenido, recuerde que si han tenido problemas de ingreso, pues tenemos a nuestra compañera de soporte que ahí nos escribe en el grupo de WhatsApp, que está a la orden para poder ayudarnos, ¿verdad? Así que cualquier inconveniente que se le presente en la plataforma, escriba sin duda. Eileen Ortega, ¿será que está presente? Tampoco está, ¿verdad? No se nos ha conectado aún. Por ejemplo, Emily Ramírez. Presente. Gracias, Emily. Pues usted ya veo que ha realizado un laboratorio. Excelente, ¿verdad? Ya ahorita, pues, tenemos que llevar por lo menos el segundo. Carla Xiomara nos ha levantado la mano, me imagino que es porque la mencioné al principio, ¿verdad? Sí, licenciada. Sí, estoy viendo que usted ya hizo hasta la mitad. Sí. Bueno, felicidades, ¿verdad? Los que van al día. ¿Qué deberíamos tener como mínimo? Pues
a la fecha, dos laboratorios realizados. Y cuando terminemos esta clase, usted ya tiene que haber hecho el tercero, ¿verdad? Para que no se vaya atrasando. Claro, si usted adelanta, no hay ningún problema. Si usted adelanta, ¿verdad? No hay problema. Por ejemplo, Ingrid Castro. Presente. Excelente, pues mire que la compañera Ingrid ha finalizado. Así que felicidades porque por lo menos esa parte, ¿verdad? Recuerde que estar en el curso de Excel, de ISAFOR, es de cumplir varias cosas. Con inglés corporativo, ingresar a la plataforma. Y, por supuesto, que esté en las clases, ¿verdad? Y les recuerdo su cámara activada. Sé que hay algunos que, así como anoche me pasó a mí, que lastimosamente justo en la clase no me funcionó. Pero, por favor, siempre recordemos ese requisito. Es bien importante tener la cámara activa. Así que felicidades a Ingrid Castro, que ha finalizado. Laura Herrera. Hola. Hola, hola. Estoy viendo que no sé si usted ha tenido inconvenientes para activar la cuenta, ingresar a la plataforma, porque si sí, usted... Ahorita estaba ingresando porque había olvidado activar la cuenta. Excelente. Sí, recuerde que ahí tenemos a nuestra compañera, perdón, a nuestra compañera Flor, ¿verdad? Que ella con gusto pues nos apoya. Voy a mencionar otro nombre, Raquel Campos. Allí, sí, ya la estoy viendo, Raquel. Estoy viendo que ya hizo un laboratorio. Excelente. Silvia Melara. Ahí tenemos a Silvia. Sí la veo conectada, espero que nos esté escuchando y pues también ya hizo un laboratorio. Entonces quería iniciar con eso, ¿verdad? Ya que es bien importante que usted también cumpla con esa parte. Voy a proceder en este momento, como les decía, a presentarles la plataforma. No lo he hecho en las clases anteriores y muy probablemente no lo siga haciendo, pero a menos que usted me lo solicite, no hay ningún problema, puesto que este tiempo de clase también es para eso, ¿verdad? Para que tengamos esa oportunidad de ingresar a la plataforma, ya que puede ser que en el día, mire que tenemos días terriblemente saturados, que no nos queda como chance, por más que queramos, cuando estamos capacitándonos, de hacerlo, ¿verdad? Pero este es el tiempo que lo podemos hacer. Benjamín ha levantado su mano. Sí, licenciada, yo le quiero ser honesto. A mí, por cuestiones del factor tiempo, por el trabajo y otros estudios, se me ha complicado el ingreso a la plataforma. Y quisiera me ayudar en ese aspecto. Aparte de esto, se recuerda que le comenté respecto a la computadora que estaba usando ayer. Pues hoy se la han llevado para descargar el programa. ¿El Office? El Office me dijo 2019, ¿sí? ¿Verdad? Ajá. Entonces, se me ha presentado ese inconveniente. La voy a tener yo esta mañana, la computadora. Entonces, pero sí voy a necesitar que me ayude en ese aspecto para poder, para explicarme cómo puedo ingresar. Claro. Yo ahorita les voy a mostrar la pantalla para ingresar, para mostrarles cómo, ¿verdad? Y en efecto voy a desarrollar el tema que corresponde este día y lo voy a hacer este día mediante la plataforma. Así que en un momento lo hago. Solo Nimia ha levantado su mano. Sí, licenciada, buenas noches. Bueno. Solo para informarle que tengo problemas con la cámara, entonces por eso la apagué, pero en un momento la voy a encender a ver si vuelve a funcionar. Sí, sí, no sé si se que estaba ahí como parpadeando. Sí, eso se ve, ajá. Sí, definitivamente, pues yo comprendo esa parte, ¿verdad? A mí me pasó
Lastimosamente, como estamos sometidos a requerimientos en inglés corporativo está sometido a requerimientos de INSAFOR. Ahí pues tenemos que hacer un esfuercito por la parte técnica. A veces se nos complica, pues, pero... Sí, ya voy a intentar reactivarle. Sí, gracias. Sí. Ok, Nimia. Elsa ha levantado su mano. Buenas noches, licenciada. Buenas Fíjese noches. Que yo hace como a las 8 me empecé a hacer eso, ¿verdad? Hace poco. Entonces no sé si le aparece ahí de que hice un laboratorio, le di enviar. O no sé si hice algo mal y no lo envié. Ah, fíjese que, pues como lo hizo recientemente, ¿verdad? Como este Ah, por reporte, eso. muy seguramente mañana me van a actualizar este reporte, porque ese reporte me lo Ah. enviaron de inglés corporativo. Ellos son los Ah, que bueno. realizan la parte técnica, así que yo esperaría que Ah. mañana aparezca. Ah, bueno, está bien, licenciada, gracias. Bien. Bien, entonces voy a proceder a mostrarles el ingreso, ¿verdad? Que lo hice el día lunes, pero con mucho gusto yo se los vuelvo a mostrar en este momento. Digamos, ustedes cuando ingresan al navegador, quiero ver si ustedes ya están viendo porque yo ya estoy adentro con mi usuario, pero les quiero mostrar, creo que este sí no lo lograron ver, voy a compartir nuevamente. Solo. He entrado en este modo incógnito para nomás mostrarles, ¿verdad? Aunque cuando en los datos que a usted le han compartido, usted hace clic, ya de una vez le ingresa, ¿verdad? Entonces, igual, yo aquí en la barra de direcciones voy a escribir online.inglescorporativo.net en cualquier navegador. Escribo eso o hago clic en el enlace que nos enviaron. Mencionarles también que las personas, los nombres que no mencioné, es porque todavía no han presentado avance. Así que por favor les animo, les motivo a que avancen, ¿verdad? A que ingresen a la plataforma y pues desarrollen, ¿verdad? Sobre todo hacer los laboratorios. Aquí presiono ingresar y aquí en el correo electrónico ingreso el correo que proporcione a Inglés Corporativo y luego ingreso la contraseña 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, cuando presiono ingresar, me muestra los cursos disponibles que serían Excel básico en este caso. Luego me muestra las secciones. Aquí hay dos participantes que nos han levantado la mano. Sería Nimia. No sé si es que no bajo la mano o hay otra consulta. Gracias. Ok, gracias. Entonces aquí en la sección 1, que es la que corresponde para esta semana, presiono clic y me muestra el tema a desarrollar, conceptos básicos y entorno de trabajo de Excel. Y les mencionaba que hay unos iconos, por ejemplo, los libritos, es donde vemos el contenido de el tema correspondiente. Si nos vamos a siguiente, es equivalente a hacer clic en este icono de multimedia, en lo que encontramos un video corto del proceso. Y aquí les va a aparecer un archivo para que ustedes lo descarguen
Ok, he leído su mensaje, Sergio. Ok, para que ustedes puedan descargar el archivo y trabajar, ¿verdad? Hacer una práctica. Entonces aquí presiono siguiente o es equivalente a presionar. Esta temática no tenía un laboratorio, pero vemos, esta fue la del lunes, esta la del martes. Contenido, video, laboratorio, que esto usted, este, ya lo tuvieron que haber hecho todos, ¿verdad? Ese, claro, ya sé que hay algunos inconvenientes, pero por favor que no le agarre la tarde con eso, ¿verdad? Porque constantemente le están revisando sus avances. Entonces me voy a detener por este día en el tema de hoy. Me voy a detener acá, que ya corresponde a este día, miércoles, la tercera clase. Tenemos el objetivo de la lección. Y como objetivo, pues tenemos lograr que los estudiantes utilicen formatos propios con el objetivo de representar datos numéricos con su respectiva unidad de medida, para poder utilizar fórmulas y funciones matemáticas básicas. Tenemos entonces el formato de celdas. Tenemos la imagen o el cuadro de diálogo que identifica al formato de celdas. Tiene pestañas, número, categorías, alineación, fuente, bordes, relleno, proteger. Entonces, el formato de celdas es el aspecto que tienen las celdas. Al referirnos a los aspectos, se incluye el uso de colores, fuentes, alineamiento y todos los diversos elementos que contribuyan a una adecuada presentación del contenido de la celda. Y continuamos con formato de celdas. Y están pues aquí listadas las pestañas que podemos observar en el cuadro de diálogo. Número, alineación, fuente, borde, relleno. Tenemos el formato de número. Aquí está, ¿verdad? Está como se le ha dado como un zoom al formato de número. Este formato nos permite cambiar la apariencia de un número contenido en una celda. Es importante remarcar que dicho formato no modifica el valor numérico de la celda, sino solo su apariencia. Luego el formato de alineación. Se puede asignar formato a las entradas de las celdas a fin de que los datos queden alineados u orientados de una forma determinada. Y podemos observarlo en la imagen. Luego tenemos el formato de borde, que son las líneas que rodean a una celda o a un rango de celdas. Por omisión, las celdas de una hoja de cálculo no tienen bordes. Pero Excel nos permite añadirlos y aplicarles formato con diferentes colores, estilos y grosores. Si bien nosotros podemos decir, pero sí cabal se notan como las líneas grises, ¿verdad? Las líneas grises nomás son líneas guía, pero en realidad no es que sean bordes como este que se les puede aplicar. Entonces vienen los bordes, que son un estilo
el cual sirve para resaltar el contorno de las celdas o rangos. Regularmente son líneas continuas, pero se pueden personalizar. Formato de relleno. Excel nos permite otorgarle un relleno a las celdas, brindándole así color a las mismas. Esto nos ayuda a visualizar fácilmente algún dato o conjunto de datos que estemos buscando en una hoja de Excel. Ahí tenemos la foto de esa pestaña o formato de relleno. Formato personalizado sirve para modificar según nuestra necesidad lo que deseamos mostrar en cada celda. Entonces, esta es la parte teórica del tema. Siempre vamos a iniciar así porque es bien importante conocer la teoría primero, entender primero de lo que vamos a hablar y posteriormente hacer un ejemplo. Entonces ahí está desarrollada la parte teórica. Abajo igual está el botón siguiente que es equivalente a hacer clic en este icono del video correspondiente al tema. Formatos propios y personalizados de Excel. Voy a darle play a este video. Como les digo, lo estoy haciendo hoy para que ustedes sepan cómo es que está construida, ¿verdad?, la plataforma. Entonces, aprovechando que les muestro, aprovechamos también desarrollar el tema. Y claro, no hay ningún problema. Si usted me solicita que lo podamos hacer en la clase, no hay problema por eso, ¿verdad? Podemos hacerlo. Entonces, ese día voy a presionar play para que ustedes puedan verlo. A continuación aprenderás a utilizar los formatos propios de Excel y también podrás utilizar los formatos personalizados para poder representar cualquier tipo de numeración en cualquier unidad de medida. Cuando trabajamos con valores numéricos en Excel, es importante que conozcamos que estos se pueden representar por diferentes formas, algunas veces unidades de medida. Por ejemplo, no sabemos si la tabla que tenemos en pantalla nos va a proporcionar datos financieros, estadísticos o contables. Entonces, vamos a definir para cada uno de esos valores numéricos un formato. Excel cuenta con una gran cantidad de formatos y en ocasiones pueda que no los encontremos predeterminados, pero podemos modificarlos. Por ejemplo, supongamos que esta primera columna hace referencia a kilómetros recorridos por cada uno de los vendedores en una ruta. Pero en ocasiones cometemos muchos errores, por ejemplo, colocándole un dato alfabético en la parte de la celda donde estamos escribiendo también números. Por ejemplo, este. ¿Qué pasa si yo le pongo 1.433 kilómetros, 943 kilómetros? Aquí el problema sería que esa palabra o esas letras que estamos representando con unidades de medida de longitud nos va a generar un conflicto debido a lo siguiente. Observemos si sumamos la cantidad de kilómetros recorridos por vendedor. Observen. La suma se está efectuando únicamente por los valores donde no tiene letras. Veamos qué pasa, por ejemplo, si yo selecciono estos datos y observo aquí en la parte inferior donde está haciendo la sumatoria. Dice 8.556. ¿Qué pasa entonces con los dos valores de arriba? No se están sumando porque no podemos combinar números con letras a la hora de efectuar una operación matemática. Por lo tanto, tenemos que borrar la palabra KM, dejarlo solamente con el valor numérico y Excel nos ayuda a convertir estos números a unidades de medida sin tener que mezclarlo con texto. Para eso vamos a seleccionar los valores que queremos convertir y nos vamos a dirigir a la pestaña Inicio, Grupo de Trabajo Número. Luego nos vamos aquí,
Principalmente dice general, pero es porque es algo predeterminado por Excel. Si desplegamos esta lista, nos vamos a ir aquí donde dice más formatos de número. Y aquí vamos a buscar el que diga personalizado. Ya que aquí, si ustedes pueden observar, tenemos general, número, moneda, contabilidad, fecha, hora, porcentaje, fracción, etc. En este caso, personalizada es porque nosotros le vamos a escribir una unidad de medida que no se encuentra determinada por parte de Excel, pero que sí es probable que nosotros podamos introducirla. Por ejemplo, nos vamos a ir a darle clic a cualquiera de estas dos opciones, incluso esta también nos puede servir. En mi caso, yo voy a darle clic a esta, y aquí donde dice tipo, dos puntos, vamos a posicionar nuestro cursor, vamos a darle un espacio, y entre comillas vamos a escribir la palabra o las letras que representen la unidad de medida, en todo caso, kilómetros. Vean cómo aquí arriba, en la parte de la muestra, ya aparece esta parte de KM. Vamos a darle a aceptar y automáticamente Excel va a introducir ese KM, pero no es un texto, es una unidad de medida. Es un formato que ya Excel está introduciendo a cada una de las celdas para que también podamos utilizar una suma. Veamos, por ejemplo, si yo quiero sumar los valores, voy a borrar ese valor, me voy a ir a la suma, lo vamos a sumar y listo. Ya tenemos entonces la sumatoria de los datos y también están dadas por kilómetros. Observemos este otro. Supongamos que estamos trabajando con gasto de transporte, por ejemplo. Esto lo vamos a trabajar en dólares. Lo vamos a centrar, sombreamos, y este está mucho más fácil porque lo tenemos por aquí, le damos clic a este, y listo, ya tenemos automáticamente los valores en dólares, y cuando hacemos la sumatoria, nuestro resultado también está en dólares. Aquí nosotros podemos ponerle cualquier formato que se nos ocurra a nuestra hoja de cálculo. Pongamos entonces que en vez de ponerle kilómetros, lo vamos a convertir a metros. Y vamos a suponer que esto es metros. Nos vamos a ir nuevamente a la parte de formatos numéricos, personalizados. Vamos a ubicarnos aquí. Vamos a darle un espacio y entre comillas podemos escribir la palabra metros. Cerramos comillas, damos enter y listo. Ya lo vamos a tener. Supongamos también que tenemos números, pero en este caso son de dos dígitos. Vamos a ponerle 25, 50, 45. Y estoy escribiendo números de forma aleatoria. Con el objetivo de que estos números sean las edades de nuestros empleados o de nuestros vendedores. En todo caso, podemos representarlo por años. Nos vamos a ir siempre a formato numérico, personalizar, general, aquí vamos a escribir entre comillas años y vamos a darle aceptar y listo. Ahí lo tenemos. Ahora, la única diferencia entre escribir años y escribirlo de forma singular, como por ejemplo un año, suponiendo que el vendedor 1 tenga solo un año de trabajar en nuestra empresa, aquí sí vamos a tener que arreglarlo porque el detalle es que Excel solamente nos va a reproducir el patrón de formato que hemos destinado. En todo caso, hay que hacer otro formato personalizado que diga año y observen esto qué interesante. Aquí tenemos kilómetros, metros, años. ¿Qué sucede entonces? En personalizada para los formatos, Excel nos está guardando los formatos que nosotros estamos utilizando, para que cuando nosotros querramos utilizarlo nuevamente, lo podamos hacer. Aquí sería subjetivo sumarlo, pero supongamos que tenemos que sumarlo por cualquier razón. Y observen, siempre se va a sumar, en todo caso aquí nos aparece año, porque el primer valor es año, pero le puedo cambiar el formato personalizado para ponerle años y listo, ya lo tenemos. Esto lo podemos hacer con cualquier medida, con cualquier unidad de medida o denominación para cada valor. Y la ventaja es que no vamos a perder el formato numérico
que no vamos a perder el valor numérico para poder hacer operaciones matemáticas o financieras o incluso contables. Los formatos propios y personalizados de Excel te van a ayudar para que puedas organizar mejor tu trabajo y para que puedas representarlo de una manera objetiva. Muy bien. Luego de ver el video, ¿le aparece abajo la estructura es la misma para todos? Le va a aparecer el enlace para que usted descargue el archivo de ejemplo. Lo voy a hacer. Voy a hacer clic en ese vínculo que dice formatos propios y personalizados en Excel. Y me descarga el archivo para que nosotros podamos practicarlo. A ver, sesión 3, lo voy a guardar. Hago la respectiva práctica y cuando presiono siguiente, ya me aparece el laboratorio, que por lo menos ya en esta clase, este laboratorio, usted debe hacerlo al terminar la clase, si quiere, ¿verdad? Sergio, ¿nos ha levantado su mano? Sí, una consulta con unos ejercicios. ¿Esos ejercicios se van a hacer y se van a subir a la plataforma o solo se van a hacer y van a quedar guardados en nuestro ordenador? Fíjese que quedan guardados en su ordenador porque no veo aquí en la plataforma. Uy, página no encontrada, me dice esta cosa. No sé si, creo que no es diferente mi entorno al suyo como estudiante. Creo que no es diferente. No sé si le permite a usted subir algún tipo de archivo. Porque si no hay un espacio para subirlo, no lo sube. No, fíjese que no me da ese espacio. Solo le queda como práctica, entonces. Ajá. Ah, ok. Y lo que sí tiene que hacer es este laboratorio. Ese sí es el obligatorio. Son los cortos. Correcto. Ok. Sí. Andy. Hola, sí, bueno, con respecto siempre a la plataforma, ¿verdad? O sea, por lo menos lo que tengo entendido, lo que son siempre evaluados son más que todos los ejercicios, ya de ahí lo que respecta a lo demás, sino, o sea, es como ya práctica de uno, así que por lo menos en eso sí no hay espacios para estar subiendo nada de eso, porque al final se evalúa más que todo por las actividades, o sea, respecto a los laboratorios. Sí, sí. Esto realmente es muy válido, ¿verdad? Y recuerde que practicar es lo mejor que puede hacer. Y realmente lo que se envía es este laboratorio. Entonces, aquí está la primera pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones es el nombre correcto del grupo de trabajo que contiene las opciones de bordes? ¿Cuál sería la respuesta? Bordes. Ajá, gracias. ¿Cuál es la ruta que se debe utilizar para utilizar un formato personalizado? Pestaña inicio, grupo de trabajo número, más formato de número y categoría personalizada. Sería el segundo, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. ¿Cuándo queremos representar los datos ingresados a las celdas con una unidad de medida diferente a las predeterminadas por Excel? ¿Qué tipo de formato utilizamos? Formatos personalizados. Gracias. 4. ¿Cuál es la ruta que se debe utilizar para personalizar un formato de fecha? A ver, ¿quién quisiera participar?
Yo, profe. Sí, Sergio, adelante. Okay. Sería pestaña inicio, grupo de trabajo, número. Sería más formatos de número, sería categoría y sería personalizada. Personalizada, ¿cuál es la ruta que se debe utilizar para personalizar un formato de fecha? ¿Estamos todos de acuerdo con esa respuesta? Sería la segunda. Sería formato, perdón, categoría fecha, porque aquí le está hablando el formato de fecha, pienso yo. Vale. Vamos a dejarle fecha. Tenía... Vamos a... Entonces, cuando usted ya está seguro, ¿verdad? Aquí sí, como es tan corto, ¿verdad? Que usted puede revisar y esto no tiene ni tiempo como para decir hay que hacerlo rápido. Revise bien, ¿verdad? Usted esté bien seguro. A mí este envío no me va a afectar, ¿verdad? Por mi lado de como con otro perfil que tengo. Pero en el caso de ustedes sí les va a afectar cuando hagan clic en enviar. Entonces ustedes tienen que estar como bien seguros, ¿verdad? Lean, relean, ¿verdad? Y estén bien seguros, ¿verdad? De lo que van a contestar. Entonces presionan enviar y ese envío es el que... uy, parcialmente correcto. Mire, aquí nos equivocamos, mire. En la primera. ¿Cuál de las siguientes opciones es el nombre correcto del grupo de trabajo que contiene las opciones de bordes? Es fuente. Libertad, mire que ahí nos equivocamos en la primera. Entonces, cuando usted lo haga, pues ya envíelo bien, ¿verdad? Porque qué bueno que lo hicimos ahorita. Entonces, cuando usted hace el envío, ya usted va a sacar 10. Entonces, eso es lo que se registra, ¿verdad? Esa es la nota que se le registra a usted. Al hacer estos envíos, y eso es lo que se le va sumando y conta. Así que, digamos que las tres cosas que siempre va a encontrar usted son esas, el laboratorio, el video, el contenido. Ya si presiono siguiente, ya me paso al otro tema, que ese tema corresponde para mañana. Pero quería usar la plataforma con ustedes, aprovechar las dos cosas, que ustedes vieran el uso de la plataforma, lo que ustedes tienen que ir haciendo, y de una vez, para desarrollar el tema que corresponde para hoy. Entonces, hoy ya es obligatorio que usted tiene que enviar este laboratorio. No importa si este lo envía mañana. Claro, usted trate de avanzar todo lo que pueda. Tenemos una compañera que ya finalizó. Entonces, todo lo que pueda avanzar, usted avance. Voy a abrir el archivo disponible que estaba acá abajo del video. Lo voy a abrir para que podamos practicar un poco. Solo hago una pregunta en lo que le comparto el archivo, en que le muestro pantalla. Si probaron, tuvieron la oportunidad de probar algunos comandos, que un archivo que les envié ya al final de la clase anoche. No sé si alguien tuvo la oportunidad de probar y ver, vea que muchas veces nos ahorra el tiempo, nos hace que los procesos sean más rápidos.
Bien, creo que nos va a quedar tiempo para que podamos darle un vistazo al archivo de anoche, que no, en realidad solo se los he enviado, no lo he hecho con ustedes. Pero vamos a ver esta, vamos a realizar una práctica. Este archivo acabo de descargarlo de la plataforma, entonces aquí hay una tabla de vendedores con edades, asumiendo que estas son ventas de un semestre, ¿verdad? Entonces, se nos explicaba en el video este cuadro de diálogo que lo encontramos aquí. Ya sea que presionemos este botón de formato de número o que nos vayamos aquí a general más formatos de número, lo voy a ir presionando. Presiono este icono de formato de número y me muestra el cuadro de diálogo formato de celdas. Lo voy a cerrar. Voy a más formatos de número y me muestra el mismo cuadro de diálogo. Si hago clic derecho y presiono aquí donde dice formato de celdas, me muestra el mismo cuadro de diálogo. Si presiono control 1, me muestra el mismo cuadro de diálogo. Entonces, tengo cuatro formas de llegar al cuadro de diálogo formato de celdas. Esta es una forma, haciendo clic en este icono. Esta es la otra forma, la segunda, haciendo clic derecho la tercera, formato de celdas, y presionando control 1. Ese está en los atajos, en el archivo, control, la tecla control más el número 1. Llego al mismo cuadro de diálogo formato de celdas. Entonces, en este número encontramos categorías. Vemos que si yo me ubico, si me voy desplazando, me voy a ir desplazando y a la vez vea el tipo de número. General es el predeterminado. Mire, me voy desplazando y en ninguno hay un cambio de dato. Así que aquí hay números ingresados sin ningún tipo de formato específico, sino que el predeterminado de Excel. Entonces se nos decía, ¿verdad?, que yo no puedo colocar ahí, escribir 36 años. Porque si yo hago eso, entonces, digamos que no tiene sentido sumar edades, ¿verdad? Puede ser que no tenga sentido, pero puede tener sentido sumar las ventas de un determinado mes. Mes 1. Entonces, aquí hay una ventaja, como se nos decía. Aquí tenemos inmediatamente, ahí está rápido para que yo le pueda aplicar el formato de número de contabilidad. Entonces, como si todas representan ventas, entonces podemos seleccionar el rango, presionar en el signo de dólar y no hay ningún problema. Ya está en formato de número, pero para efectos de práctica. Selecciono este rango de edades, me voy a los formatos de número personalizada, si queremos hacer lo que vimos en el video, y veo que yo no tengo lo que el video tenía porque yo no lo he puesto, pero lo voy a poner ahorita. Y voy a tomar este tipo, estoy cuadro de diálogo formato de celdas. Categoría personalizada. Voy a tomar el tipo 0, ya que las edades usualmente se representan así. Algunas edades se representan en decimales,
puesto que a veces representan meses, ¿verdad? Pero vamos a tomar este. Entonces, acá, en este cuadro, ¿qué puedo escribir? Y aquí está la muestra. Entonces, si yo no le doy un espacio después del cero, la palabra año me va a quedar pegadita al número. Entonces, le vamos a dar un espacio y, entre comillas, le vamos a escribir años. Esa es la forma correcta para que estos números se sigan comportando como números. Porque ya vieron ustedes que si lo digitamos directamente en la celda, dejan de ser datos numéricos. Entonces, para que sigan siendo datos numéricos, venimos y hacemos esta personalización. Y aquí está la muestra. 36 años, presiono aceptar. Y allí, pues, si ustedes se fijan, yo estoy ubicada en el contenido de la celda. Yo puedo ver que la celda dice 36 años, pero en la barra de fórmulas no está la palabra años. Simplemente está el número 36. Eso me da seguridad a mí, me da confianza de que eso no es un texto, sino que es un formato de celda personalizado. Entonces, ese sería un ejemplo. Con lo de moneda no costó, ¿verdad? Con el signo de dólar, porque está más inmediato. Pero quiero que sigamos viendo, ya que en eso consiste el desarrollo de este contenido, que también veamos estas otras pestañas, aunque sea que las veamos rápido, pero quiero que las veamos, ya que hay que hacerlo. En la pestaña alineación, por ejemplo, quizás me voy a ubicar aquí donde dice vendedores o digamos que aquí tenemos el encabezado de la tabla. Aquí dice mes 2, mes 3, mes 4. Entonces, aquí tenemos un mensaje. Ah, ok. Ya me iba a reír yo también. Bien. Aquí dice alineación. Y aquí usted puede, hay algunas tablas que usted, por ejemplo, puede, quizás aquí lo más relevante es esta orientación. Hay algunas tablas que a veces es necesario cambiarle la orientación. Por ejemplo, acá dice 90 grados. Juan Carlos, adelante. Tal vez me salga un poquito del tema, pero siempre he tenido una duda. Sí. En estas celdas, ¿cómo se cambia de mayúsculas a minúsculas? Fíjese que ahí hay una función, que hay una clase para eso, pero es una función, fíjese. Porque, por ejemplo, aquí, estas palabras están, esa palabra está en mayúsculas. Disculpe. Y si llegamos ahí arriba, yo quiero convertir que ya edades diga no mayúsculas, sino minúsculas, hay una función que se llama minúscula. Hago doble clic y me dice, ¿de cuál texto quieren las minúsculas? Aquí me puedo desplazar con la flecha porque me está tapando esa leyenda. O escribir el nombre de la celda, que en este caso es C3. De allí quiero las minúsculas. Entonces, mire que esa función tiene un único argumento. Tiene texto. Es el único. Entonces no me pide más cosas. Entonces lo que puedo hacer, y aquí es la clase de mañana. Aquí vamos. Okay. Ajá. Esto es una clase, no me acuerdo exactamente qué número de clase es, pero hay una clase en que vamos a ver eso. Más, ya le dimos el adelanto. Y la clase de mañana consiste en pasar. Ahora necesito que eso me lo pase para acá, ¿verdad? Entonces lo copiamos. Entonces, eso se hace a través de una función. No es como en PowerPoint o como en nosotros que ya está el formato de fuente que uno lo cambia. Aquí no. Y eso es lo que yo andaba buscando siempre.
Sí, esto es a través de una función. Entonces Okay, aquí, gracias. para yo poder pegarlo de arriba, tengo que hacer un pegado especial. Tengo que decirle que solo me pegue los valores. Ahí está, miren. Entonces yo perfectamente ya puedo borrarlo de arriba porque ya me sirvió. Utilicé otra celda para auxiliarme, nada más. Y de ahí, mire, ya tengo lo que quería. Entonces, vamos a continuar. Tenía seleccionado el encabezado de la tabla. Estábamos en el cuadro de diálogo, formato de celdas, alineación y le voy a poner la orientación en 90 grados. Algunas veces nuestras tablas, a veces es bien necesario que aparezcan así, a veces por cuestiones de espacio o algo así. Entonces allí es donde usted convierte la alineación. Eso sería como lo más. De allí vienen las otras opciones, como por ejemplo ajustar texto, reducir hasta ajustar y combinar celdas. Voy a hacer un ejemplo por aquí. Digamos que quiero escribir ajustar texto. O me voy a aprovechar de ese atajo que ya está aquí. Control más uno. Sirve, no, solamente le voy a poner control más uno, muestra el cuadro de diálogo, formato de celdas. El texto es tan largo que mire, ¿verdad? Ni lo alcanzo a ver, pero en la barra de fórmulas sí lo veo. Entonces yo puedo hacer que de hecho estos iconos son los mismos. Mire, este icono que dice ABC con una flechita es el mismo que podemos encontrar en el cuadro de diálogo ajustar texto. ¿Y qué pasa si yo le aplico ese comando? Eso es lo que pasa, mire. Nos ajusta el texto. ¿Y qué sucede si, por ejemplo, nos ajusta el texto a la celda, ¿verdad? ¿Y qué sucede si, por ejemplo, yo le pongo, le desactivo el ajustar texto y le activo reducir hasta ajustar? Eso es lo que pasa. Ahí como que no, o sea, no está bien, porque ni siquiera se lee. O sea, aquí sí lo veo, ¿verdad? Aquí, pero no se trata de eso. Entonces, esa no nos sirve para el ejemplo. Entonces, mejor nos quedamos con ajustar texto. Y luego ya vienen las alineaciones, ¿verdad? Si quiero yo este contenido de la celda centrarlo y estas alinear en el medio, aquí quizás lo vamos a ver mucho mejor. Voy a seleccionar estas celdas. Ya están centradas según esto. Ajá, ya están centradas porque si yo aplico las otras alineaciones, pues ahí va a depender de la alineación que usted vaya a necesitar. Lo voy a dejar centrado y voy a aplicar este centrado de alineación en el medio. Entonces, mire lo que va pasando. Algunas veces necesitamos eso. Ahí es de que usted vaya viendo lo que realmente, cómo quiere usted mostrar sus tablas. Luego viene la combinación de celdas, que digamos que yo quiero combinar estas dos. Pueden ser cualquier cantidad de celdas. Pero voy a agarrar solo esas dos. Aquí tenemos un botón que hace lo mismo, combinar y centrar. Miren, nos combina las celdas, combinar celdas. Ya sea que lo hagamos en la flecha o lo hagamos directamente en el icono, vea que de dos celdas me ha hecho una sola. Luego tenemos la siguiente pestaña que es fuente, que esta es más conocida, porque aquí cambiamos el tipo de fuente. Aquí cambiamos el estilo, cursiva, negrita, aquí cambiamos el tamaño de la letra. Si queremos subrayar, aquí estos formatos le sirven, por ejemplo, realmente los contadores utilizan como los subrayados, ¿verdad? Aquí voy a hacer una suma por hacer un ejemplo. Con este icono de autosuma, solo lo presiono, automáticamente me inserta la suma. Me muestra
el rango de datos que deseo sumar, ahí yo solo verifico si en realidad es ese rango que quiero sumar. Y si no, lo modifico, ¿verdad? Lo modifico. Pero si ese es, presiono Enter. Entonces, digamos que quisiéramos subrayarlo. Y nos vamos aquí a Fuente, aquí en el subrayado, y decimos doble contabilidad, por ejemplo. Y mire, aquí está la vista previa. Aceptar, entonces, en algunos reportes contables mucho vemos ese tipo de subrayado. Y, por ejemplo, si queremos hacer un tachado, vamos a practicar eso. Digamos que voy a tachar esta cantidad. Entonces, recuerde que con control 1 hasta nos puede salir más fácil, ¿verdad? Voy a ponerle un tachado y aquí está la vista previa. Luego, estos se utilizan cuando, por ejemplo, lo de superíndice y subíndice. Quizás voy a hacer un ejemplo acá, superíndice. Cuando tenemos como valores elevados al cuadrado o subíndice. Tal vez cuando hay como el superíndice, por ejemplo, voy a poner un X al cuadrado. Y aquí en subíndice, como la fórmula del agua, H2O. Entonces voy a seleccionar solamente el número 2, control 1, y le voy a poner ahí un superíndice. Aceptar. Entonces ya tengo ahí, ¿verdad? Ya me quedó el superíndice. Entonces, en la fórmula química, allí selecciono el 2, que es el que quiero yo que vaya como subíndice. Presiono subíndice y pues ya me queda el superíndice y el subíndice. Eso tenemos en fuente. Luego, en borde, pues, allí tenemos, si en esta tabla quisiéramos, por ejemplo, solo al encabezado, aplicarle borde y decir, quiero que solamente el contorno le quiero aplicar este estilo grueso con un color como este, por ejemplo, azul énfasis 1. Entonces hago clic en contorno y puedo observar y así es como me tiene que quedar. Y vea que solo ha cambiado los bordes del contorno del encabezado. Eso tenemos en borde, ¿verdad? Ahí si queremos diagonales, ahí vamos aplicando colores. Si no quiero el borde de abajo, simplemente hago clic en el borde de abajo y se quita, ¿verdad? Eso solo se me aplicó en la celda que tenía seleccionada. Véalo. Luego tenemos el de relleno. Y no solamente rellenos de colores sólidos, sino también podemos aplicar efectos de relleno. Podemos aplicar tramas, estilos de trama. Y luego tenemos la pestaña proteger. Esta no la vamos a ver en este nivel. Esa la van a ver en el próximo nivel. Entonces, prácticamente hemos visto, solo vamos a aprovechar, vamos a, digamos, tenemos estos números que lo mismo, ¿verdad? Quisiéramos hacer un formato personalizado, como nos decía el video. Ya sabemos cómo. Si esos números me estuvieran representando cualquier unidad, la verdad, el ejemplo, el video decía kilómetros, pero ¿qué tal si yo necesito que el número diga gramos, onzas, unidades? Pues yo lo personalizo. Selecciono el rango al que le quiero personalizar y simplemente selecciono, depende, ¿verdad? Si son decimales también, ¿verdad? Aquí podemos hacerlo.
Y recuerde que las unidades van entre comillas, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Por ejemplo, no sé, puede ser cualquier unidad que usted use. Kilogramo, si estamos hablando de peso. Y ahí está la muestra. Entonces, vea que podemos aplicar nosotros cualquier tipo de formato y se está comportando como número. Bien. Hemos desarrollado el tema correspondiente a este día, que es los formatos de celda que están justamente en ese cuadro llamado formato de celda. Y vea que aquí se agregó el que hemos hecho. Hemos personalizado. Vamos a quedarnos hasta aquí. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Así que van a continuar ustedes con las actividades de este día y los que van a descansar, pues buenas noches y nos vemos hasta mañana a las 9. Feliz noche. Gracias, Gracias. buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Gracias, feliz noche. Feliz noche, buenas noches. Gracias, buenas noches.